una película realmente muy, muy interesante de la que hace la historia de Trenquelauque, que no, la verdad que me impresionó bastante bien. Creo que está bastante bien hecha, con escasos recursos, por supuesto, como se hacen estas cosas, pero muy bien, y creo que es fundamental que se pueda ver en las escuelas, la juventud, qué sé yo, que todo el mundo tenga acceso a verla, porque realmente creo que está muy bien hecha. Una reflexión final que bueno, que la historia es una sola, la pueden contar de muchas maneras, pero la historia es una sola y a la larga siempre se sabe cuál es. No esperaba encontrarme con algo así. La verdad que me tocó muy de cerca y estoy contento por haberla visto. Disfrutarla más que nada. Aparte, uno descendiente y te toca muy profundo. Bueno, la verdad que muy buena, muy buena. En principio a mí me pareció que abrió muchos temas. Que el eje en Pincén me parece que no está, o sea, está Pincén en la película, pero me parece que está mucho más desarrollado lo que son las campañas del desierto, con una fuerte crítica a las campañas del desierto, pero me hubiese gustado mucho más hacer hincapié en Pincén y en la comunidad. Por supuesto que ya que esto es una crítica desde el punto de vista constructivo, estamos hablando de reconocer el trabajo que hacen artistas de carácter local, que no trabajan con los recursos que trabaja cualquier tipo de empresa que trabaje en cine, y que ha participado la comunidad y han participado historiadores locales, y de ese punto de vista me parece muy interesante para el debate. Como obra de arte, me parece que abre demasiados caminos, que no los cierra y que no deja una impresión clara de por qué el título de la película es Pincén, cuando Pincén es una parte muy menor de la película. Uno esperaba un poco más de la vida de las comunidades aborígenes, un poco más de los motivos de cómo las comunidades aborígenes tomaban la presión constante por quitarle sus tierras. Y en realidad me parece que la película empieza mal, con algo que uno no puede decir que no existió, que es el ataque aborígena a cualquier rancho. No puede decir que no existió. Ahora, eso no es todo en la historia de la conquista y en la historia de la relación interétnica, la relación entre la comunidad aborigen y las comunidades criollas. Faltó mucho de la comunidad de la que conocemos menos, porque estamos muy acostumbrados a mirar la expansión de la frontera a la provincia de Buenos Aires. Yo siempre lo digo en mis clases, yo he escrito sobre eso, sobre la expansión de la provincia de Buenos Aires, y siempre mirando desde el lado criollo. Conozco menos desde el lado aborigen, pero hay muchos colegas y muchas colegas en las universidades que están trabajando este tema y que podrían haber aportado otras miradas de la relación interétnica.